Hello, hello, my salsa dancer. Hello, my YouTubers. Today we have the second class of Couple Style. My name is Victor Gonzalez, if you don't know me, and she is... for you. If you didn't see the first video, you should come to the third video and watch it, because that class is the continuation of the step before, okay? So, stay until the end and let's get started. Hola, hola, mi familia de bailadores. Mi nombre es Víctor González, para los que no me conocen, y ella es... Hoy tenemos la clase número 2 de salsa para principiantes desde cero. Les aconsejo que si no vieron la primera clase, que la vean, porque esta clase es simplemente la continuación de los pasos básicos que dimos en la primera clase. Así que mira el video hasta el final y si estás listo, comencemos. Ahora, el primer paso que vamos a ver hoy se llama vuelta para la derecha. ¿Ok? Mujeres, los hombres normalmente se mantienen haciendo un paso básico, aunque también podemos girar, pero vamos a verlo hoy lo más sencillo posible. Entonces, las mujeres, ¿cómo vamos a empezar este paso? Como ya vimos en la primera clase, el número uno va a ser la pierna derecha detrás. Este va a ser su primer paso para la vuelta. Uno. Segundo paso en el lugar. Dos. Tercer paso. Tres. Vamos a hacerlo otra vez. Uno. Dos. Tres. Vuelta para la derecha. Primera parte. Y. Uno. Dos. Tres. Ahora, la segunda parte, el 5, 6, 7, va a ser sencillo también. Hacemos 5 lateral, 6 viramos y 7 posición inicial. Como mismo empezamos, terminamos. Y en el mismo lugar que empezamos, terminamos. Vamos a repetirlo otra vez despacio, por parte. 1, 2, 3 quedaría así. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Vamos a hacerlo otra vez. El 1, 2, 3. 1, 2, 3. El 5, 6, 7. 5, 6 y 7. El movimiento completo quedaría más o menos así, sin parar. 1, 2, 3. 5, 6 y 7. Vamos a hacerlo otra vez. Y... 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora podemos hacer un paso básico, por ejemplo, 1, 2, 3 y después hacemos una vuelta. Cuando terminemos la vuelta, seguimos y regresamos con el paso básico, ¿ok? Quedaría así. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y ahora regresamos al paso básico. 1, 2, 3. 3, 5, esto es un ejercicio para las mujeres que están aprendiendo este paso por primera vez. Vuelta derecha y 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, última vez. 1, 2, 3, 5, 6, 7, básico 1, 2, 3. 5, 6, 7. Como pueden ver, mujeres, yo siempre termino en mi posición inicial en 7. Eso es muy importante. Empezar en posición inicial y terminar en posición inicial. Ok, girls. What is the name of the first step that we are going to see today? The first step name is turn to the right. Ok. Bad job for girls. No, guys. Guys, we are going to keep you the basic step. It's going to be more easy for us. Now, girls, how we are going to start? The first move is going to be the right back. One. The number two is going to be on the spot. And the number three is going to be lateral to the right. So, the first part of the step is going to be one, two, three. Now, the second part, five, lateral step. Six, going back or on the spot. And seven, initial position. Okay, so we're gonna do it again. Turn to the right. One, two, three, and five, six, seven. We are not gonna use our arms today, okay? Because we are starting, we are beginners, so we have to go slow. Again, we focus on your legs. One,
two, three, five, six, seven. So, as you guys see, I'm not crossing my legs. I don't have any step in front of the next steps. So I do like one, two, three. Now I go lateral, five, six, and seven. Okay? The regular mistake is doing like one, two, three, and five. No. So we are not gonna cross the step. It's gonna look like one, two, three, and five, six, seven. I start here, I finish here. So now we're gonna do exercise. We are gonna do basic step, turn to the right, and basic step. If you guys don't know the basic step, you can go back to the first video that I posted some month ago. Then you can go back to that video so you're gonna understand more what I'm talking about, okay? So, basic step, turn to the right, basic step. One, two, three, five, six, seven, and one, two, three, and five, six, seven, and one, two, three, and five. Turn to the right, and one, two, three, and five, six, seven. Ahora, ¿qué hacemos los chicos para poder darle la vuelta a la derecha a nuestra pareja? Muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es mantener el paso básico. Ah, para los chicos que no saben qué es el paso básico, o para los que no se acuerdan, puedes ver el primer video que posteé hace algunos meses atrás. Así pueden recordar y después pueden regresar a este video y continuar con los nuevos pasos básicos, ¿ok? Ahora, el chico, muy sencillo, solamente mantiene el paso básico y da el comando, la señal, en 3. 1, 2, 3. Con su mano izquierda. Vamos a hacerlo en esta posición. El chico, muy sencillo, ¿qué hace el chico? El chico solamente mantiene el paso básico y da el comando, la señal, en 3 con su mano izquierda arriba. Quedaría así. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Después mantienes tu paso básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lo hacemos otra vez. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Como pueden ver, la vuelta para la mujer es muy sencilla. Solamente, chicos, tenemos que hacer 3 arriba y continuar en nuestro paso básico. El 3 siempre nos va a quedar en el centro. Vamos delante en 1, pisamos en el centro en 2 y en 3 vamos a tener nuestro brazo arriba. Ella va a reaccionar a la señal y va a responder en 5, 6, 7. ¿Ok? Vamos a hacerlo de este lado. Y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Continuamos con el básico. Y lo hacemos otra vez. 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Las chicas, ¿cómo sabemos cuando tenemos que girar para la derecha? Muy sencillo. Cuando nuestro brazo suba en 3 con un comando lateral. 3. Eso significa giro para la derecha. What we have to do to make our partner to understand that she has to turn to the right side. Very easy. So, the first thing we have to do is put our arm on 3 up. In the count number 3, she's going to understand that she has to turn. So the move is going to be 1, 2, 3. Okay? Now, after that move, what we are going to do, just keeping the basic step. So we have to do nothing with our legs. We are going to keep the basic step and give it a command on 3. It's going to be 1, 2, 3 and 5, 6, 7. As you see, I'm keeping my basic step. I'm doing nothing else. 3,
five, six, seven, and one, two, three, five, six, seven, and one, two, three, five, six, seven, and one, two, three, and five, six, seven. Let's do it that way. And one, two, three. First, always basic step, okay? One, two, three, five, six, seven, and one, two, three. Let's do it slower. Five, six, seven, and one, two, three, five, six, seven, and one, two, three, five, six, seven. Okay, ladies, one of the more important stuff for that move is that in seven, you're gonna be in front of your dance partner, okay, on your initial position. So as you see, the step is gonna be one, two, three, and five, six, seven. Let's do it again. One, two, three, and five, six, seven. One more time. And one, two, three, and five, six, seven. And one, two, three, and five, six, seven. It's very important to understand that in seven, you're gonna go back to your initial position. Okay, chicas, lo que vamos a ver ahora es cómo vamos a terminar el paso que acabamos de aprender, que es la vuelta a la derecha, con respecto a nuestra pareja. Muy sencillo. En siete debemos estar de frente a nuestra pareja. Quedaría así. Y uno, dos, tres y cinco, seis, siete. Después hacemos un básico. 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Las cuentas más importantes para ustedes que están empezando es la cuenta número 1 porque es la primera y es el primer paso. Y la última cuenta, que es la número 7 porque es la última y es normalmente una posición. The most important count for you guys is gonna be the number 1. On the number 7. Why? Because the number 1 is gonna be the first step and the first count. The number 7 is gonna be your initial position, but it's gonna be the last count. Ahora, me gustaría comentar y compartir con ustedes los errores principales, empezando por las mujeres, en este paso, en la vuelta para la derecha. El primer error, errores más comunes, ¿no?, que se ven en este paso cuando están empezando, de las mujeres es comenzar en 1. Uno, no, el paso comienza en tres, la vuelta a la derecha comienza con un paso atrás, un paso en el lugar y comienzo mi vuelta en tres, ¿ok? Este es uno de los errores más comunes que se ven en los principiantes cuando empiezan. El segundo error más común es cruzar el número 5. Uno, dos, tres, cinco. No. 1, 2, 3, 5, un paso lateral, 6 y 7. Y el tercer error más común que se ve mucho en los beginners, en las personas que están comenzando, es mover el número 6. Y 1, 2, 3, 5, 6. No, el número 6, como vemos en el paso básico, es en el lugar. Si regresamos al paso básico, mujeres, nosotros hacemos 1, 2, 3, 5, 6 en el lugar. El número 2 y el número 6 normalmente son pasos que se dan en el lugar. Entonces la vuelta va a ser lo mismo, no va a cambiar, quedaría 1, 2, 3, 5, solamente giro el pie, pero se queda en el lugar, 6 y 7. Vamos otra vez. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Okay, girls, I want to share with you the more common and the more regular mistake with that step, you know, when girls are turning to the right side. The first mistake is that one. Moving the number 1. 1. No.
We start the movement on three. So it's gonna be one, two, and three. The second regular mistake is the number five, crossing the number five. No, we are not gonna cross. We step always lateral. We don't have crossing step when we are gonna turn on the basic step. So it's gonna be one, two, three, and five. Okay? So the regular mistake is gonna be like one, two, three, and five. No. One, two, three, five, six, seven. The third regular mistake on ladies when they are starting dancing is moving the number six. So they do like one, two, three, five, and six. No. The normal step is gonna be one, two, three, five, six on the spot. Six, the only thing I do is turning the way of my feet. And seven, initial position. So the step is gonna look like one, two, three, five, six, and seven. Ok chicos, el próximo paso que vamos a ver se llama enchufla. Now, enchufla va a ser el paso que nos va a ayudar a cambiar de lugar mucho más rápido que el dile que no. Si no saben lo que es un dile que no, pueden ir al primer video y mirarlo, y aprender del primer video, después pueden regresar a este para que continúen aprendiendo los próximos pasos que son la continuación de los pasos que vimos allá. Ahora, el enchufla para las mujeres es muy sencillo, va a empezar así. Uno, dos y tres. Vamos a hacerlo otra vez. Enchufla. Uno, voy con mi pierna derecha detrás. Dos, piso en el lugar. Y en el tres, busco el lateral de mi pierna izquierda y doy un semigiro cambiando de dirección enfrente a mi última posición. Quedaría así. Y uno, dos, tres. El paso se llama enchufla. Vamos a hacerlo otra vez. Y uno, dos, tres. La segunda parte del paso en 5, 6, 7 empieza con la pierna izquierda. ¿Ok? Vamos a hacerlo desde esta posición para que lo vean aquí. Quedaría 5, 6 y 7. Vamos a suponer que ya estamos en 3, hicimos el enchufla. El próximo paso, mujeres, es empezando con la pierna izquierda detrás cruzado. 5, 6 y 7. Así terminamos el enchufla. El paso quedaría así. Y 1, 2, 3. Y ahora con mi pierna izquierda hago 5, 6 y 7. Vamos a hacerlo de este lado para que entiendan. Y 1, 2, 3 y 5, 6 y 7. Vamos a hacerlo de este lado. Enchufla. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Desde acá otra vez. Y derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Paso básico. 1, 2, 3, enchufla. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3 y 5, 6 y 7. Ok, girls, the next step name is enchufla. And the step is gonna start like that. It's very easy. Enchufla is just the chain of place on the number 3. So you're gonna start like 1 with the right, 2 with the left, and on 3, you are already on the next place. So let's do it again. And 1, 2, 3. The second part of the step, starting with the left leg, diagonal back. 5, 6,
and 7. So, we're going to suppose that we already did the chain on 3 and we are on that side. So, the step is going to look like that, the 5, 6, 7, 5, 6, and 7. So, that's the second part of the step. Let's do it again. 5, 6, 7. And let's do it again. 5, 6, 7. So, let's make it together. Let's mix this step. We're going to mix the step. And 1, 2, 3, and 5, 6, 7. Now, we're going to do the step in that angle. Quedaría así. 1, 2, 3, and 5, 6, 7. Now, we're going to do it that way. The same. Right, left. Right, left, right, left. We're going to do it like that again. Or we can start like that. You didn't say it like that. And 1, 2, 3, and 5, 6, 7. That's going to be the full step. Ahora, chicos, ¿cómo vamos a hacer nosotros el enchufla? Muy sencillo. Empezando con la pierna izquierda, vamos detrás. En 1, en 2, nos preparamos y hacemos un paso en el lugar. Y en 3, estamos lateral. ¿Ok? Enfrente a nuestra pareja que también está cambiando. Ahora nos movemos en 5, 6, 7 con nuestra derecha, casi detrás de la izquierda. En 5, en 6 abrimos el paso 6 y en 7 cerramos la posición y buscamos el frente de nuestra pareja. Vamos a hacerlo otra vez. Enchufla. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. A diferencia de las mujeres que hacen el 3 cerrado, los hombres hacen el 3 abierto. ¿Por qué? Porque las mujeres cambian adentro y los hombres cambiamos de lugar por fuera. Entonces nuestro paso quedaría mucho más abierto. Entonces, disculpen, nuestro paso quedaría mucho más abierto en 3. Y 1, 2, 3, 5, 6 y 7. El 1, 2, 3 lo vamos a utilizar para cambiar de lugar y el 5, 6, 7 para arreglar la posición, ¿ok? Y buscar el frente de nuestra pareja. Vamos a hacer ahora el mismo paso desde este ángulo. Quedaría y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Vamos a empezar el mismo paso desde aquí. Y izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vamos a hacer el paso ahora mirando para la cámara. Quedaría izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Okay, guys. How we are gonna do the step, enchufla step? It's gonna be very easy. The step is gonna start with the left back on 1. 1. The number 2 on the spot with the right. 2. And 3 to change. Now, on 5, I go diagonal back, 5 with my right, 6 with the left, and 7 with the right. So let's do it that way. Enchufla. 1, 2, 3, and 5, 6, and 7. Let's do it that way. The same. 1, 2, 3, and 5, 6, and 7. We're going to suppose that I already do, no, sorry. We're going to suppose that I already did the 1, 2, 3. So the 1, 2, 3 is going to be like 1, 2, 3. So the 5, 6, 7 is going to be always the same. 5, 6, 7. How is going to look that step? Couple step. Very easy. First, we are going to learn the command to do the step. And ladies, how you will know when you have to do enchufla, when you should do enchufla? Very easy. You're going to feel that your partner is going to push you back. And guys, we're going to push our partner back and we're going to step back. And so the step is going to look like 1, 2, 3, 5, 6, and 7. Okay? So we're going to try again. Enchufla. 1,
2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. If you see, we are doing like a circle around, okay? When you change on 3, then you fix the position on 7 doing like a circle. So that's the Cuban salsa style. We are designing in the floor, we are designing a circle or a square, depending on the way you are gonna dance. Now, one of the more important stuff for enchufla guy is the command. You can start with one arm or with one hand or two hands, doesn't matter, it's the same. But remember, don't forget to push your partner back. It's very important. I'm gonna say, don't push your friend. So, push your partner back on 7, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, and 7. Let's do it that way. 1, 2, 3, 5, 6, 7. And let's do it that way. 1, 2, 3, 5, 6, 7. That way. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Cómo vamos a hacer el enchufla con nuestra pareja? Lo primero que vamos a hacer es el comando. Mujeres, ¿cómo sabemos que el hombre quiere hacer el enchufla? Chicos, ¿cómo vamos a dar el mensaje del enchufla? Sencillo. Vamos a empujar en 7 o en 8 para atrás. ¿Ok? Chicas, ustedes van a sentir que su pareja les da un pequeño empujón para atrás en el tiempo 7 para que pisen en uno detrás. Ese pequeño empujón significa vamos a cambiar de lugar. Y como en el baile siempre se da la señal para el lado contrario de que tú quieres hacer el movimiento. Como en el enchufla, las mujeres van a cambiar para el lado de los hombres para el lado de las mujeres, se empuja para el lado contrario. El hombre va para el lado de la mujer, entonces el hombre va para atrás. La mujer va para el lado del hombre, entonces la mujer va para atrás. Quedaría así. Uno. Este va a ser el primer empujón. Uno. Ahora, el hombre, siempre en el enchufla, si puede, hace el uno un poquito para afuera, para poder tener más espacio a la hora de cambiar. Quedaría así. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos a hacerlo desde esta posición. Enchufla. 1, 2, 3, 5, 6, 7. No importa la posición que vayan a quedar. En el estilo cubano, la línea es espontánea, ¿ok? No tenemos una línea exacta. Entonces, en la posición que vamos a quedar, en esa posición seguimos bailando. Esa posición va a ser nuestra posición inicial. Ahora, desde aquí, enchufla. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Enchufla. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Paso básico, enchufla, paso básico. Ok, guys, we're gonna do exercise. We're gonna do basic step. Enchufla, basic step. 3, 5, 6, 7. Cambio el 1 para atrás. 3, 5, 6, 7. Chicos, si vieron, en el paso básico mi tiempo 1 es delante. Pero como en el guapea, mi tiempo 1 va a ser detrás si quiero hacer enchufla. Entonces, si no saben lo que es guapea, pueden ir a mi primer video, ¿ok? Que posteé hace meses atrás. Y así después regresan a este video, ¿ok? Recuerden que este video es la continuación del primero, es la clase número 2. Entonces, vamos a hacerlo otra vez desde este ángulo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y donde termine la rotación, esa va a ser su posición inicial. Y ahí mismo empiezan a bailar con el paso básico. 3, 5, 6, 7. Enchufla. 3, 5, 6. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Paso básico. 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. Arreglamos la posición y terminamos en 7. Girls and boys, the best way to do that step, couple style, is feeling the command. The command is gonna be pushing back on 7 and 8. Okay, you can choose one of those counts.
count. And girls, how we know that we have to do enchufla? Very easy. Our partner is going to push you back. Sorry, our partner is going to push us back. after that step, sorry because of my English. After that command, pushing back, you are finding out that you have to change of place. After the change of place, both of you are going to fix the position on 5, 6, 7. 5, 6, 7 with a rotation. After the rotation, the position, the final position is going to be your initial position at the same time. So you're going to finish the step on that position and you're going to dance. It also have to be dynamic with the room. Okay, that's a good position. So we are going to start again. 1, 2, 3, and fix the position on 5, 6, 7. And this is our initial position now. And 1, 2, 3, and 5, 6, 7, and 1, 2, and chufla. Last time, 6, 7, and 1, 2, 3, and 5, 6, 7, and 1, 2, 3, and 5, 6, 7. One of the more regular mistakes for ladies is doing the three very big. Something like, for example, 1, 2, 3. No. The step, remember, is gonna be 1, 2, 3. Why? Because ladies, remember, you are changing in, the guys is changing out. If you do the step too big, the guy have to do the step crazy big. Uno de los errores más comunes, chicas, le estaba explicando, es que dan el paso 3 muy largo. 1, 2, 3. No, es un paso muy largo y recuerden que ustedes están cambiando por dentro. Y el hombre, su pareja o su pareja está cambiando por fuera. Entonces, para evitar de que el hombre o su pareja dé el paso muy largo, demos ese paso lo más corto posible. ¿Okay? Así hacemos el paso de nuestra pareja más sencillo y el trabajo en nuestra pareja mucho más fácil. 1, 2, 3, simple. Después 5, 6, 7. Así suena mi campana, todo se abrirá, ya verás, de la noche a la mañana. Agita el mambo con banana. Disfrutado el video y que hayan aprendido algo de nosotros, de Víctor González y recuerden que vamos a hacer una serie muy larga de videos que empiezan desde 0 hasta el nivel 100. Entonces, si no estás suscrito, te sugiero que te suscribas ahí y que compartas el video con tus amigos si el video te gustó, por supuesto, y si pudiste aprender algo. Aprieten la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cada video que voy a ir posteando a lo largo de todo este tiempo. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, salseros y salseras. Siempre un placer para nosotros darle informaciones y compartir con ustedes. Voy a estar haciendo videos en vivos. Así que me siguen en mi Instagram, Víctor González. Me siguen en mis social medias como Víctor González, Víctor Salsa González. Y chao.